Bueno, queremos extender esta propuesta para quienes deseen saber sobre la oferta académica y queremos explicarles de qué manera el instituto se está desarrollando como institución formadora. Las titulaciones que ofrecemos, ya vamos a hablar un poquito de cada una en particular, están avaladas por profesores con titulaciones específicas y lo que nos interesa que nuestros egresados, sobre todo donde ya tenemos egresados, que es en la escuela para, en la institución, en la carrera para la enseñanza primaria, están insertándose laboralmente en todos los confines del país. Entonces, una carrera nueva como es la de inglés en este momento que ha comenzado, tenemos dos cohortes para desarrollarla. Y lo importante de esto es que prepara para profesores de inglés en los niveles inicial, primario y medio. Creo que todos tenemos que estar muy orgullosos por esta posibilidad que tenemos en la ciudad, porque era algo que faltaba, que es la formación de profesores para la enseñanza del inglés. Es una posibilidad que tiene la ciudad, me parece que se debía, porque hasta el momento teníamos solamente profesores que no estaban formados específicamente, y entonces este es un desafío muy grande y una posibilidad enorme. Juan Facundo Quiroga, tengo que expresar que tanto las carreras de educación primaria como también del profesorado de inglés, los estudiantes, aquellos que se inscriban, pueden acceder a las becas. En el caso de las becas, que es común para todos los institutos, que es la beca Progresar, y también la beca de estímulo económico. Y en este caso, como carrera prioritaria, el profesorado de inglés tiene las becas de elegir la docencia, ¿sí? Obviamente, para acceder a la beca tienes que tener entre 18 y 24 años de edad, y se extiende a 30 años a aquellos que van acreditando las materias, aprobando las materias, se extiende hasta los 30 años. Los requisitos, más que todo, uno de los principales es no tener ningún plan social nacional, provincial o municipal, y obviamente ser argentino, y cuando se vaya a inscribir, cuando comience a cursar, la gente que está en el área de políticas estudiantiles va informando mejor para que puedan acceder a ese tipo de becas y ayudas que sirven mucho para el estudiante. Postítulo de gestión en educación rural en plurigrado. También quiero decirle que esto se viene brindando desde el año 2000, que fue un postítulo que trajeron desde Nación, de las cuales las escuelas que fueron elegidas fueron seleccionadas por PROMER. Desde allí el instituto hace una bajada y hace las inscripciones para todos los docentes que estén interesados en este postítulo. Es de 2 años, ya están las inscripciones. Para mayor información, dirigirse al instituto. Y bueno, es de 18:40 a 23. ¿Los requisitos son los...? Sí, por ahora estamos haciendo una preinscripción, que es solamente presentar la fotocopia del DNI. Convocamos en virtud y en relación al llamado de asamblea para la renovación de autoridades, incluso hacia el Deportivo Cóndor. Si bien ya creo que los medios ya tienen una circular que se ha dado desde la comisión directiva, que para el día 7 de diciembre del corriente año, a las 16:30 en su primera convocatoria, y a las 19 horas en su segunda convocatoria, va a haber una asamblea con su respectivo orden del día, y también donde se va a tratar la renovación de autoridades del Club Social y Deportivo Comercio. Teniendo en cuenta que ha pasado un tiempo ya desde que se cumplió el mandato de la comisión directiva saliente, es que se ha hecho, pensamos un poco tarde, ¿no?, llamado a asamblea, y donde un grupo de jóvenes, socios, simpatizantes, hinchas, se ha convocado
desde el primer momento que se habló allá a mediados de año que se iba a haber una renovación de autoridades, y ha seguido adelante con estas propuestas. Si bien esto se ha ido formando, digamos, con anterioridad, el grupo ha ido trabajando, comprometido, venía diferentes chicos con propuestas y se notaba el compromiso, sobre todo de jóvenes que integran la lista Celeste y Blanca. Ha habido, por el paso del tiempo, ¿no?, desde mediados de año hasta la fecha, de que no había un llamado de asamblea fijo, digamos. Se ha ido decantando un poco las personas que habían estado desde un principio, debido a que, bueno, surgieron compromisos personales nuevos, cuestión en la que hace la vida personal de cada persona que estuvo en ese momento. En principio, como decía Rubén, y anticipaba, digamos, esta lista que hemos logrado armar nosotros, un proyecto que viene desde hace mucho tiempo trabajándose como un consenso entre muchos hinchas y simpatizantes que quieren de alguna manera hacer una renovación del club, ponerlo en condiciones, que ya vamos a compartir con ustedes algunas propuestas que hemos pensado de cara a lo que es lo que se viene, digamos, como comisión, y compartir con todos ustedes y la audiencia más o menos cuál es la lista que tenemos, que decía Rubén, está formada por gente que de experiencia, por muchos jóvenes y también por aquellos que están trabajando actualmente en el club, se identifican con el club y que obviamente quieren también levantar lo que es la tarea que nosotros queremos en principio llevar a cabo. Por ejemplo, y ya más o menos sabiendo todos ustedes, está como presidente Rubén Pérez, bueno, como vice voy yo, Norberto Cortés, quien les habla, secretaria tenemos a Florencia Schwartz, también una joven del club de hace mucho tiempo que viene trabajando en el club ella, así que está como secretaria. Ya tenemos como prosecretaria a doña Irma Yaryura. Después lo tenemos como tesorero, perdón, a David Gómez, también del histórico hincha del club, del plantel, por una parte, jugador y demás. Prosecretario tenemos a Roberto Godoy. Vocal primero al señor Oscar Gómez. Vocal segundo a Hugo Chaqueño, como lo conocemos todos. A vocal tercero a Héctor Gordo Lucero también. Como vocal cuarto al Marcelo, al Chelo, como lo conoce el hombre de los medios también, el Rodríguez, ¿no? Sí. Después lo tenemos como vocal suplente primero a Yanina Maffei, vocal suplente segunda Paula Agüero, lo tenemos como revisador de cuentas Ernesto Argañarás y a Mirela Gómez también. Esa sería la lista completa de lo que tiene que ver esta propuesta que estamos haciendo nosotros.